modelo. Tal vez nos puedes mostrar alguna motocicleta. ¿Qué novedades tiene? ¿Qué novedades tienen? ¿Qué motos? ¿Qué cilindradas son las motos? Ahí está, señores, la Honda. Uy, esa música. ¿Y el precio de la moto? ¿3,390? Créditos directos, la industria japonesa. No. ¿Ah, es China? ¿En qué industria es la moto? Japonesa ensamblada en la India. Ah, japonesa ensamblada en la India. Ahí está la Honda, señores. Y tal vez hay una 600, una más grande. ¿Precio de esta moto? ¿El precio? $8,500. Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Tal vez nos puede mostrar el automóvil. ¿Lista? Sí. Bienvenido al stand de Lada. Ya. Esta es la nueva Lada Vagoneta Urban Smart, que justo la estamos lanzando ahora en la feria. Y Smart porque ya ha llegado con la pantalla touch, si te fijas, con funciones multimedia y Android. Nuevo tablero. Excelente. Tienes igual airbag, vidrios eléctricos, tienes full aire acondicionado, tienes también calefacción y lo más importante, ¿no? Fíjate, este es el verdadero y único 4x4 porque tiene los tres bastones, uno es el roster y este es el 4x4 y el bastón de mando es de 5 velocidades. Ah, 1700 centímetros cúbicos, es una belleza de auto. Donde, 1700. Donde quieras ir, te lleva, digamos, ¿no? Ya ha llegado también la suspensión, es independiente, es un Pearson, entonces, y tienes frenos a disco, digamos, ¿no? Atrás y adelante, este es el disco, ¿no? Y es ABS, entonces ya es súper seco para el tema de viaje y todo lo demás, es una belleza. El consumo de combustible de este vehículo te hace en carretera 14 kilómetros por litro, en ciudad 10 kilómetros por litro, digamos, entonces es bastante económico. Impresionante, señores, el Lada. Está en $18,400. Sí, por feria, digamos, ¿no? Por precio de feria. Es la vagoneta Urban 4x4 Smart, que viene con la pantalla táctil, con el touch screen. Y también otro detalle que ha llegado en este modelo es el tema de los neblineros, que en Lada no estaba llegando eso. Ay, impresionante, señores. Tiene todo completo para un viaje. Sí, puedes tirarle viaje de 24 horas. Este motor no calienta. Porque tiene un mega radiador con dos ventiladoras también. Lada, por si acaso, todo lo que es tema eléctrico lo fabrica Bosch, que es de industria alemana. Todo lo que son faroles y focos es de Philips, que también son alemanes. Por eso te digo que es una calidad europea, digamos. El vehículo es 100% ruso. Es un vehículo ruso, ¿no? Sí, es impresionante, sí. Está acá en Bolivia, señores, la vagoneta Urban Smart 4x4 de Lada. Miremos el espacio. Aquí. Cómodamente viajan. 5 personas tranquilamente pueden viajar. Y tienes también bastante espacio en la maletera, digamos. Espacio en la maletera. Estás hablando de más de 530 litros de espacio. Oh, hay muchísimo espacio ahí, señores, para todas las mochilas, para todas las maletas. Listos para el viaje con el automóvil Lada. Impresionante. Está en este precio de promoción. ¿Y dónde está la oficina? Estamos ubicados aquí en Cochabamba, en la Circunvalación Esquina Santa Cruz. En plena esquina. Circunvalación Esquina Santa Cruz. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, gracias Rodrigo. Una linda chica sacándose selfies. Tal vez nos puedes mostrar un automóvil. Sí, ¿por qué no? Bien. ¿Qué le parece el azul? Si le muestro. ¿Ya? Belleza, señores, este automóvil que recién acaba de llegar. Excelente. Hay una comodidad tremenda aquí. Miren el interior del automóvil, un espacio muy amplio. Excelente. Muy lindo el color y el modelo, ¿no? Muy lindo el color.
mejor y el modelo para todas aquellas personas que les gusta este tipo de autos. ¿Y qué cilindrada es este automóvil? 2000 cilindradas, modelo 2018, marca Toyota. Wow, impresionante el auto deportivo Toyota. Impresionante para aquellos que les gusta. CHR, ¿sí? CHR, el modelo 2018 del Toyota deportivo. Un lindo color azul. Freno de disco. Del automóvil es lo que me olvidaba. Bueno, el tema de este auto Toyota, marca Toyota, está el crédito 26 y 25.800 al contado. ¿25.800 al contado? Sí. Ah, ya, muchas gracias. ¿Tu nombre es? No, de nada. Un gusto. Me llamo María Celeste González. Nos pueden visitar acá en la empresa RR Automotores. Últimamente estamos acá a final de la entrada al final. Ya, muchísimas gracias.